Después de varios años de ausencia, el cantautor colombiano Juanes se presentó con éxito ante 10.000 personas en Medellín con un concierto inolvidable en el Centro de Eventos La Macarena, donde compartió escenario con Miguel Bosé. La presentación fue la primera de las dos que forman parte de la gira mundial Mis Planes Son Amarte, que lo ha llevado por decenas de ciudades de Estados Unidos, Europa, América Latina y que también incluye a Bogotá. Con aparente emoción, ansias y nervios, Juanes abrió el espectáculo con una de sus canciones más emblemáticas, Adiós le pido, seguida de la memorable Camisa Negra. Asimismo, interpretó su más reciente lanzamiento, Pa Dentro, pasando por sus canciones favoritas del último álbum de estudio, Mis Planes Son Amarte. Con una duración de 2 horas, el derroche musical de talento y amor fue tal que confesó, emocionado y conmovido, detalles de su vida artística y personal. Recordó que es la segunda ocasión que toca en ese escenario. La primera fue el día que murió su padre y que en 1987, ahí mismo, cambió la vida de muchos músicos de Medellín al ver tocar a una banda argentina que inspiró a hacer rock y tocar música. Acto seguido, interpretó Cuando pase el temblor de Soda Stereo. La gran sorpresa del show se dio cuando Juanes invitó al escenario a Gracie Rendón y Mike Bahía para cantar juntos su canción La Tierra. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.